Bueno, los temas que habíamos adelantado, renta vitalicia, el tema de los geriátricos también, y además trajo el doctor Cristian D'Alessandro para verificar si un billete para los jubilados, estén atentos, ¿sí? Son falsos o no. Ah, muy buena información. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en 26 Secreto. Gracias por proponer un tema tan importante como son los adultos mayores. Empezamos por el tema, bueno, de la renta vitalicia, del cobro de jubilados. Los jubilados ya están cobrando, están terminando esta semana el haber superior a los 4.300 pesos, que son los que superan ese haber y los que cobran más. Esta semana terminan y acuérdense que viene con el medio aguinaldo. O sea, está puesto en marcha el medio aguinaldo para los jubilados y jubiladas y también los pensionados, ¿no? Así que hay que estar prevenido para justamente que no les pasen los billetes truchos y los famosos cuentos de tío que Canal 26 ha estado promoviendo videos e imágenes de importancia que hay que empezar a llamar la atención de la gente para que... ¿Cómo se tienen que dar cuenta, por ejemplo? Miren, en realidad, en virtud de esto, de estos videos que hay, ningún banco ni ningún personal del bancario puede ir al domicilio del beneficiario, o sea, del jubilado o jubilada. Solamente quienes pueden ir son los trabajadores del ANSES y del PAMI. Esos sí pueden hacerlo, y los jubilados, si quieren averiguar si el personal de ANSES o el personal del PAMI están en condiciones para ser verificadores, entonces tienen que llamar por teléfono, si es el ANSES, al 130 Bien. Y al PAMI al 138, que es PAMI Escucha. Entonces, no abrir la puerta a nadie, primero y principal. Segundo, si los atienden, atiéndanlo por la ventana o por algún lugar que sea seguro. Tercero, pídanle la identificación al verificador del ANSES o del PAMI. Pídanle los datos, pídanle toda la información y automáticamente llamen por teléfono, perdón, a los organismos, sea PAMI o ANSES, 130, que es el PAMI, el ANSES, y ahí averiguan si el verificador está en la nómina o al PAMI Escucha 138. ¿Va a haber algún aumento para los jubilados? En septiembre. Esa es la pregunta que todos están haciendo. En septiembre, por la ley de movilidad jubilatoria impone que cada marzo y septiembre de todos los años se va a regir el aumento a los jubilados. Aumento que hoy por hoy no luce a las circunstancias económicas del país. Esos aumentos, si bien son importantes, porque en los últimos años han inclusive superado las paritarias, hoy por hoy hay algunos que están relegados. Y el tema de los grandes relegados en el país son el tema de las rentas vitalicias, que es un tema muy importante a tener en cuenta. Doctor, ahora en un minuto le vamos a pedir que nos muestren los billetes, ahora lo vamos a hacer, pero Dale. Antes le proponemos ver el siguiente video, porque ahora vamos a hablar de los geriátricos. Genial. Vean ustedes lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, una práctica que se hace habitual, sí, que es vincular a los abuelos que están en los geriátricos con chicos de entre 3 y 6 años, ¿para qué? Para transmitirles alegría, felicidad, para transmitirles optimismo y además para compartir un tiempo con ellos. Bueno, compartimos el video y ahora lo charlamos. Book you'd like to look at with John. Here's Horton Hatch, here's a Who, here's a Walrus one. Here, honey. What's your name? Max. Huh? Max. Matt. Max. Matt. Max. Max. Oh, Matt. Max. Max. Matt. Max. Oh, Mac. No, Max. Match. Max. Bye-bye. Don't you think they grow up pretty fast for being two? What do you think is going to happen, you guys? You think you're going to stay 3 and 4 and 5 forever? Yeah. You have to be a grown-up sometime. No. No?
I can't even do it. Can I sing? Ave Maria. You know how you, if you love somebody and they give you something, you know how hard it hits you in your heart. These hot ones running out of eyes. Those years go by in a hurry. Yeah, they do, don't they? I guess they're having Gwen's funeral tomorrow. It's tomorrow, yeah. I told Gwen, I said, Gwen, I want you to know, I'm going to show up at your funeral wearing a clown nose. She loved her clown nose, yeah. You know? Put your hands together for the graduating class of 2013.